Hola amigos y amigas, como siempre un gusto estar con ustedes, llegar a sus hogares y traerles programas lindísimos que pueden elaborar fácilmente en su casa. Hoy les tengo una buena noticia, revistas total al teléfono para que puedan tenerlas. Mi invitado de hoy es Depósito Textil, Alito Osorio de Cali. Tengo aquí Ivonne, que es la que saca las revistas Bianca, que están preciosas, ahora se las voy a mostrar. Y como tallerista tengo a Marta, que también está con muchos deseos de hacer un lindo proyecto para que ustedes lo puedan elaborar. Bueno, Ivonne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, a Marta también me da mucho gusto tenerla aquí buenas en el tardes, programa. Doña Luz. A ver, Marta, ¿qué vas a elaborar? Vamos a elaborar la nieve florecita que tenemos allá atrás. Aquí la tenemos atrás, pero la tenemos aquí en la revista Bianca que les mencionaba. Por eso yo sé que muchas de ustedes ya están al lado del teléfono porque quieren las revistas. Aquí nos está mostrando Ivonne la muñeca que va a realizar en este momento. Marta, mostrémosla porque es lindísima, mírenla. Por consiguiente, en esta nueva revista de muñecos navideños, pues tienen los moldes. Total, no se preocupen si no los alcanzan a tomar, nos los va a mostrar de todas maneras Marta, pero no se preocupen, en la revista, miren la que linda, ¿verdad? En la revista ustedes pueden sacar los moldes y elaborarla paso a paso, como nos la va a enseñar a hacer el día de hoy Marta. Comencemos, Marta. Bueno, para empezar, buenas tardes. Para empezar, colocamos los moldes en forma de que la tela estire hacia los lados, a lo ancho de la tela, para evitar que de pronto al trazar los moldes no se nos vaya a quedar muy flaca la muñeca. Siempre colocamos los moldes en esta posición. Cuando vamos a trabajarlo de color piel, lo separamos todo. Todo lo que es en color piel queda separado para que quede en hilera, ¿no? Que, entonces empezamos con los moldes más grandes, luego seguimos con las manitos, luego con la cabecita. Los moldes se trazan y se cosen por donde se marcó para evitar pues que nos quede torcido, que se nos salga una colita. Entonces siempre se marcan y por ese mismo lado se cose. El cuerpo viene en esta posición, entonces lo vamos a coser este lado. Viene doble, entonces en los moldes dice tela doble. Cuando hablamos de tela doble, hablamos de colocar la tela en esta forma. Colocamos el molde en esta forma. No lo vamos a cortar para evitar que nos quede partido. Sí. Luego de tenerlas ya cortadas todas las piezas, acuérdense que hay que tener siempre en cuenta la elasticidad de la tela para marcar, ¿no? Luego de que tenemos cortado ya los moldes marcados, cortaditos, los vamos a coser en esta forma. Que nos quede el cuerpito en esta posición. Bueno, a ver, esa tiene un armazón, ¿no? Ah, ya tiene un armazón de madera. Esta es la armazón de madera. Sí. Que es la que es la que vamos a forrar con el cuerpo que acabamos de cortar. ¿Sí? Los zapatos, vamos a empezar forrando los zapatos. Es lo primero que hay que hacer después de tener cosido el molde. Colocamos la telita debajo de la plantilla y con la pistola de silicona la vamos a colocar aquí en esta forma. Todos estos moldes están en la revista. Sí, yo voy a mostrar la carátula de la revista que está muy bonita. Inclusive yo sé que ya muchas de ustedes están al lado del teléfono. Ya me están llamando porque quieren esta linda revista. Mira, la revista Bianca ya la encuentran en el mercado. Tiene unos proyectos muy bonitos y lo mejor que todas estas revistas traen los moldes para que nosotros no nos vamos a quedar con el antojo de hacer los muñecos, sino que los podemos hacer porque ahí va todos los moldes muy fáciles de elaborar. Sí, los moldes es cierto. Siempre hay que tener muy en cuenta la cortada de los moldes con el hilo de la tela, ¿no? Porque cuando no se tiene en cuenta esto, los muñecos quedan, hay muñecos que quedan súper flaquitos, es por eso, porque se cortan atravesados.
o también porque a veces la tela cede, entonces no, daña. Por ahí eso no, por, se debe cortar siempre para el lado que sea, para que quede gordito. Para que no corren con este, claro. Sí, este es bueno. Después de que tenemos la plantilla en esta forma, forradita ya, así ya con la pistola. Ajá. Procedemos a meterle el zapatico acá. Primero le colocamos la pijama, que fue lo que yo hice acá. Colocar la pijama. Después le colocamos el zapato. Ah, perdón. Al zapato lo cerramos aquí, en esta partecita, una costurita, y la doblamos. Luego se la vamos a colocar, que la costura quede en la parte de atrás, en esta forma. Que es la que forma ya el Que es la zapato. Que forma como la suelita del zapato, ¿no? Sí, sí. Entonces nos va a quedar en esta forma, que es esta. Bueno, tú la vas colocando, yo voy contestando una llamada. Yo sé que mis teleamigas están ansiosas por tener la revista. Total, ya me están llamando. Aló, buenas tardes. Aló. Aló. Sí, aló. Bueno, esperemos un poquito, tal vez en retorno hay un problema. ¿Aló? Ya. Aló. Señora Luz. Sí, te escucho, buenas tardes. ¿Qué más, señora Luz? ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, señora Luz, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo te llamas? Carmen. ¿Y de dónde me estás llamando? Cuéntame. De Bogotá. ¿Ah? De Bogotá. De Bogotá, bueno. Y ansiosa de tener la revista, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, te voy a contar cuáles tengo. Bianca nos ha traído hoy unas revistas preciosas. Esta que te estaba enseñando antes. Bueno, aquí tenemos otra muy linda que va a ser muy útil para el Día de los Niños. Sigamos. Ay, esta está lindísima, esta infantil, preciosa. Mostrémosla. Sigamos. Esta otra de Navidad, porque ahora todos queremos hacer muñecos, todos queremos vender, queremos decorar nuestra casa, todo. Tenemos esta también, y copor y foamy. A ver, la vamos mostrando. Es que tenemos tantas que yo quiero que ustedes todas las vean para que cuando me pidan alguna ya... ¿Saben? Esta de ropa interior sport, esta de ropa sport. Sigamos. Y lencería. Lencería, que también nos gusta muchísimo. Bueno, tenemos muchas más. A través del programa les voy mostrando. ¿Tú cuál quieres? La de Navidad, señora Luz. ¿La de muñecos de Navidad, la primera? Sí, señora. Bueno, con mucho gusto vienes por ella aquí a nuestro canal. Deja tu nombre, tu número de cédula y aquí te esperamos. Bueno. Marta ahí ya está rellenando el cuerpo de la muñeca, pero mientras aquí Ivonne nos va contando de seminarios, de los almacenes, todas las telas que tienen, porque tienen muchísimos materiales, no solamente para la de Navidad, ¿no?, sino para todo el año. Sí, sí, para Cuéntanos todo el año. Cuéntanos un poquito del depósito textil. Bueno, el depósito textil Aleida Osorio es un almacén hace 35 años, lo tenemos en la ciudad de Cali. Ahorita hace 3 años inauguramos nuestra nueva sede, que está cerca de las canchas panamericanas. Para los que conocen la ciudad, es en la parte sur de la ciudad de Cali, y es un almacén muy completo. Es un almacén que tiene manualidades, donde encontramos todos los artículos para las manualidades, encontramos todos los que son los kits de maderas, pinturas, pinceles, servilletas. Bueno, absolutamente todo lo que abarca la parte de las manualidades. Tenemos también nuestra cacharrería, donde encuentran todos los insumos para ropa interior, encuentran los insumos para, igualmente para manualidades, lo que son botones, lo que son los accesorios, encuentran todo lo de moda, la parte de decoración de moda. Y tenemos la parte de telas, que manejamos todas las líneas de tela, la línea de hogar, manejamos la línea de moda. Nuestro fuerte es el tejido de punto, que son las telas como elásticas, las licras, que son para vestido de baño. Ahorita está muy de moda las telas para vestuario, con elasticidad y con muy buena caída y muy al tacto, muy muy suaves. Entonces manejamos toda esta línea. Y la parte de las manualidades, manejamos todo lo que son las leñeras, y tenemos este año telas súper lindas, telas importadas, que son para los muñecos de Navidad, con muchísimo brillo. Tenemos lo que son lentejuelas, la tela esponja, que entró muy fuerte este año.
Manejamos todo tipo de peluches, peluches coreanos, peluches lisos, crespos, con diferentes texturas. Y pues para manejar la base de los muñecos también tenemos varias referencias, que son como copitos de nieve, el fleece, el bambino. Tenemos muchísimas calidades pues para que la gente escoja, y también pues como para con muy, muy diferentes precios para que la gente... Bueno, yo por eso los invito a que entren a la página. Sí, claro. Porque ahí encuentran todo, que es www.aleidosorio.com. Les repito, www.aleidosorio.com. Bueno, ahí ya estás como terminando. Sí, debe quedar muy gordo, debe quedar blandito. Sí. O sea, que quede conforme, que hagele colita. Sí. Para que no nos vaya a quedar pues sin colita. Que acuérdense que es una niña. Bueno. Bueno, entonces ahora, después de que ya lo tenemos con relleno, hacemos la cabecita. Bueno, la cabecita hay que cortarla, que estire así, ¿no? A los lados. La cosemos por donde quedó marcada, la volteamos cuando vamos a voltear. Siempre se voltea del lado contrario donde está el hueco. Entonces la abertura, entonces la volteamos para no dañar tanto la tela. Le pintaste los ojos, la maquillaste. Bordaditos. Ah, son bordados. Esta es la nueva técnica que hemos sacado, pues, mejor, porque es que casi todo el mundo se queja que, ay, que yo no sé pintar ojos, que me sirve el muñequito, que... Sí. Entonces, bordados también, muy fácil. Ajá. Sí, son muy bonitos, quedan muy expresivos. Claro. Mira. Después. Entonces, rellenamos pues la cabecita. Bueno, va rellenando. Sí. Yo les cuento dónde queda en Cali el depósito textil de Aleida Osorio. La principal queda en la carrera cuarta, número 1630. Y la sede sur en la calle novena, 37A38. Muchos de ustedes pues, en Cali ya lo conocen, pero si ustedes quieren hacer sus pedidos de cualquier parte del país, ustedes están enviando las telas, todo, ¿no? Correcto, doña Luz. Nosotros enviamos desde 50.000 pesos en adelante. Sí, muy importante. A cualquier lugar del país, y no importa la cantidad que necesite en la tela. O sea, si se necesita desde una cuartica, le enviamos, no hay ningún problema. Bueno, y van los teléfonos entonces en Cali, que son 882-1471 o 884-2611. Ustedes pueden llamar a esos teléfonos para que les envíen. Ya ustedes en la página pueden ver las referencias, pueden ver lo que necesitan y así pueden tener un envío de todos estos materiales. Tengo otra llamada, otra teleamiga que está muy ansiosa por recibir la revista lindísima de Bianca que tenemos el día de hoy. Aló, buenas tardes. Sí, aló. ¿Aló? Sí, doña Luz, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Araceli. Bueno, ¿y cómo estás? Cuéntame. Bien, doña Luz, muchas gracias, señora. Llamada para felicitarla por tan excelentes programas y viéndola desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿y qué te gusta de manualidades? Porque ya viste, tenemos una variedad de revistas Bianca el día de hoy. Sí, señora, pues me gustaría la de lencería. Una de lencería, sí, está lindísima, te la voy a mostrar. Que vas a venir aquí a nuestro canal por ella, porque señora, está muy linda. Bueno, a ver, gracias. Tenemos dos, tenemos este que ya te mostré y tenemos este otro, la que tú quieras, a ver. No, la que tranquila, la que me dé está bien. Bueno, muy bien, vienes aquí entonces a nuestro canal por ella, que le saques mucho provecho. Bueno, a ver, ¿en qué seguimos, Marta? Bueno, el piquito lo cortamos en la nariz, la cortamos en naranja, en fleece naranja, ¿no? Hacemos un triangulito y le pasamos costura por el lado contrario donde está doble. Claro. Lo volteamos, nos ayudamos con la punta de la tijera para sacar bien la punta, la puntica. La rellenamos. Bueno, tú lo vas haciendo y aquí en Tantibón nos va contando los seminarios que van a tener en Cali y en otras partes, cuéntame. Sí, bueno, aquí vamos a tener un seminario el día de mañana. ¿Aquí en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. El muñeco navideño se va a estar dictando en Colrevistas. Para mayores informes se pueden comunicar al 217-2850 o el 347-2825. A ver, despacito, digámoslo de nuevo. Okay. Colrevistas de la calle 53, ¿no? Sí. Bueno. 217-2850 o al 347-2825.
Mañana se estará dictando solo por el día de mañana. Solo el día de mañana. ¿Qué horario va a tener? Profesora. De 9 a... De casi 9, siempre de 9 a 12 y media de 9 y de 2 a 5. Sí. Muy bien, bueno. Bueno, bueno. Entonces vamos a seguir. Ah, ¿sigues? Perdón. Ah, no. A ver, entonces ya es que sigues tú. Vas a colocar la cabeza. Vamos a... No, le voy a enseñar a hacer la naricita. Bueno, entonces después bien. De que la termine... Dime, ¿qué revista quieres? A ver, me encanta la de Navidad. ¿Cuál? La Navidad. La Navidad. Bueno, sí. Te voy a dar una muy linda de Navidad que tenemos por acá. Mírala, tan bella. Está de muñecos navideños para que trabajes mucho y vendas mucho también. Señora, para acordarme de usted y de su elenco toda la vida. Tan bella. Bueno, entonces vienes por tu revista. Está sí, preciosa. Señora. Sí, señora. Te van a quedar gracias. Muy bonitos porque los moldes están en tamaño natural, total que muy fácil de elaborarlos. Bueno, nos seguía contando Ivonne entonces de los almacenes que ya como saben van a abrir los domingos, una jornada de 9 a 1 y media de la tarde para que las personas que trabajen, recuerden que es en Cali, pero ya se encuentra, las telas tienen distribuidores por todo el país, ustedes pueden entrar al www.aleidosorio.com para que se enteren de productos, de distribuidores, de todo. Entonces hagan sus pedidos con tiempo para que trabajemos mucho y ganemos mucha platica en esta época que hay que aprovecharla. ¿En qué vas ya, Marta? Cuéntame. Bueno, vamos a continuar con los brazos. Sí. Los brazos siempre se deben colocar así, que quede dedito con dedito y abrirlo en la parte interna para que no nos quede costura por fuera, ¿no? Entonces lo volteamos, como les dije, siempre del contrario donde queda el roto para que no manipulemos tanto la tela. Entonces lo rellenamos y le colocamos pues los brazos al muñeco en forma articulada. Claro, no, y contémosles, miremos, tenemos que mirar bien que el dedito quede al frente, ¿no? Sí, el dedito. No va a quedar la manito al revés. Sí, el sí. Dedito siempre debe quedar para el lado de arriba, porque sí. Todos tenemos el dedito así. Claro. Bueno, entonces bien. Rellenamos bien los bracitos. Bueno, y tú estás dictando los talleres. Estoy en los almacenes en Pereira. ¿De Aleida? ¿Qué días? En Aleida estamos para finales de este mes, por ahí para el 26, 27. Y sábados. Los sábados. Sí. En octubre también. Qué bueno. En la página web. De... Está toda la información. Sí, y llaman al teléfono de Aleida sí, y allá le dan la... Teléfonos. Les dan la información sí. Pues de los seminarios que vamos a estar dictando. Claro. Bueno, les voy a dar los teléfonos en Cali, 882-1471, 884-3611 o 2611. 884-2611. Llamen para que les den toda la información. Recuerden la página www.aleidosorio.com. Vamos a una pausa, ya volvemos. Todos los muñecos y todos los proyectos que están viendo de la nueva revista de Bianca, lindísima, que ya la encuentran en el mercado, ya saben que con revistas en la calle 53, todas las revistas de manualidades, lo mismo que facilísimo en la alquería. Bueno, también les estamos diciendo que no se van a quedar sin el seminario del perro navideño, va a ser mañana en Correvistas de la calle 53, los teléfonos para que tengan toda la información. Inscríbanse porque es solamente el día de mañana este seminario, al 217-2850 o 347-2825. Ya saben que este muñeco que están mirando ahí, este perro navideño, se va a dictar solamente el día de mañana en Colrevistas de la calle 53.
Bueno, a ver, ¿en qué vas entonces, Marta? Bueno, entonces vamos a colocarle las manitos a la nieve. Bueno. Esto se llama articulado, ¿no? Entonces pasamos la aguja de un lado al otro, rematando muy bien para que no se nos vaya a caer, ¿no? Sí. Eso hay que hacerlo bien porque a veces nos sí. pasa que nos van quedamos, y venden los muñecos nos y quedamos con los brazos en la mano. O la profe les coge el muñeco y ¡ay, me lo desbarató! ¿Cierto? Entonces es mejor sí. que lo cosan bien para que sí. no se los desbarate. Bueno, aquí tiene más información, Ivonne, cuéntanos. Bueno, les quería contar que para este año los muñecos pues navideños se van a utilizar con muchísimo brillo. ¡Ay, qué lindo! Sí. Entonces tenemos una línea en los almacenes Aleida Osorio. Pueden encontrar una línea muy extensa en lo que es millares, adornos, botones. Entonces las figuras de los botones están hermosos. Sí, mira, son preciosas. La galleta, mira el Papá Noel, todos los hay todo tipo de figuras hermosos. Y las naricitas. La casita. ¿No? Para la persona que no quiera hacer sí. la naricita del muñeco de nieve, claro. pues ya viene hecha en porcelana. Y los millares hermosísimos. Sí, los millares están muy lindos. Muy brillantes, muy lindos. De muchos colores, no solamente y de muchos anchos plateado también. Ni dorado, uh-huh. sino en muchos colores. Esto claro. nos va a ayudar mucho para que nos queden lindos nuestros proyectos. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doña Luz. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, con Blanca, ¿cómo está? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, sí señora, muchas gracias. Bueno, encantada de recibir revista, ¿verdad? Sí señora. ¿Y cuál tienes? Tiene la de los muñequitos de Navidad. ¿Fomi tiene, no? ¿De qué? Fomi. Fomi. Por Fomi acá. Fomi 3D. Sí tenemos la de Flamingo. Mira esta 3D, que está sí. muy bonita. Ay, linda, sí. Bueno, entonces está ya para me ti, fascina. ¿No? Vas a venir por ella, está muy bonita, tiene también muchos proyectos, no solamente el cuadro, sino muchos proyectos más. Total que por aquí en nuestro canal te esperamos que vengas por tu revista y le saques mucho provecho. Bueno. Ahí ya está vistiendo, bueno, Marta. Aquí ya estamos vistiendo la muñeca. Sí, la muñeca. Recuerden que todos los moldes vienen en la revista. Mire, sí, todos los moldes. Esta es la número 10. Explicadito. Edición número en la 10 revista. De muñecos. Le colocamos el delantal. Miren la revista. Aquí vienen los moldes de la muñeca. Total, ya saben que esto lo encuentran en Bogotá, en Correvistas de la calle 53. Facilísimo de galerías y también de. También que de no solamente la de galería, sino también la de la alquería. Allá encuentran las revistas. Y aquí en, tenemos en esta otra. Sí, esta otra también en las 3B. En Pereira pueden encontrar todas las revistas y los insumos. Y en nuestra página web también están toda la información de todos los distribuidores. En el país, ¿no? En el país, sí, en todo el país. Esta es la número 9. Este año han salido dos revistas de Navidad, Bianca. Esta es la número 9. Y muy importante, doña Luz, recordarles que el contenido de la revista de Bianca pues es un contenido muy extenso. Vienen aproximadamente 50, 60 proyectos por revista. ¡Uy, muchos! Sí. Sí, son bastantes proyectos. Claro. Y hay mucha variedad. La idea es que todo el hogar quede decorado con casa, Navidad. Eso es lo lindo, sí, de Navidad. Sí, sí. Eso es lo lindo. La cocina, los baños, el comedor, las habitaciones. Entonces, Bianca, siempre en cada revista encuentras proyectos para cada rinconcito de tu hogar. Maravilloso. Bueno, muéstranos este paño lenci estampado también, que está también muy lindo, diferente a los que hemos tenido los años anteriores. A ver, vamos a mostrarlo. Mira, este está hermoso. Sí, esta es una nueva línea también de los almacenes Aleida Osorio. Es un paño lenci con estampados. Se utiliza mucho para la parte de lencería y también para la parte de las aplicaciones. Ahora el paño lenci lo están utilizando con mucho corte láser, que también le brindamos ese servicio en Cali. Ah, qué bueno, sí. El corte láser para aplicaciones en el vestuario o también para las manualidades se utiliza mucho. Entonces viene mucha variedad de estampados, aproximadamente 60 estampados diferentes. Bueno, mira que otra maravilla, algo muy bueno que debemos aprovechar porque vamos a vender por esta época, son los disfraces. Mira, la revista de disfraces tan linda porque no solamente hay disfraces para niños, mostrémosla, sino también para mayores. Oiga, es un buen negocio, comencemos desde ya, digamos, a vender para el mes de octubre. Sí, cada vez es más fuerte. ¿Cierto? El día de los disfraces. No, sí. Nada más en los colegios.
Sí. Mira, hacen desfile, disfraces, hacen competencias, a ver cuál gana, cuál es más lindo. A los adultos. Qué bueno que nosotros empecemos desde ya a fabricarlos. ¿Para qué? Para que vendamos, para que regalemos, hagámosle a las nietas, a los nietos, a los sobrinos, a los todos. Perritos, mira, y los perritos, porque ahora hay concurso también de disfraces de perros. Sí, correcto. Los perritos van a la guardería, a una hay también un desfile, y ellos van allá y han ganado premios. Y han ganado premios mis perros también con disfraces. Lo malo es que tengo la mamá y el hijo es atrevidísimo y le rompe el disfraz a la mamá. Ah. Siempre pasa, pero eso es divertido. Total, bueno, que qué bueno poder hacer los disfraces. Sí, y nosotros distribuimos toda, Aleida Osorio tiene todas las telas y los insumos en sus almacenes y se les puede despachar. Esa es otra ventaja, sí. Que a partir de 50,000 pesos, 50,000 pesos, les despachan a cualquier parte del país los encajes, las telas, lo que ustedes necesiten. Por eso es importante entrar a la página, para que miren todos los productos que tiene Aleida Osorio. Entonces la página es www.aleidaosorio.com. Vamos a hacer con tiempo esos disfraces. Vamos a hacer un buen negocio, ¿no? Comencemos a fabricar ya disfraces y vendamos para las mascotas, para los niños, para las personas mayores. La revista nos sirve muchísimo, con moldes tamaño natural. Total, que a trabajar, queridas teleamigas y teleamigos. Bueno, también tenemos... la revista, perdón, doña Luz, la revista tiene su consumo de tela. Ah, todo. Todo, bueno, exactamente. Sí. Entonces la gente, mucha gente le pregunta a uno, ay, pero ¿cuánto se le va? La idea es que la gente no desperdicie material. Claro, sí. Entonces se le da una lista completa de todos los materiales que tiene que llevar. O sea, que si hacemos el pedido, lo hacemos con la tela exacta que necesitamos. Si vamos a hacer tantos, calculamos, y si ahí está el... lo que vamos a necesitar, pues maravilloso. Y nosotros los orientamos porque hay mucha gente que de pronto no tiene para la misma tela porque es un poco costosa, entonces sí. Tenemos materiales muy económicos, tenemos de pronto materiales que son ya importados, un poquito más costosos, pero la idea es que hay para todos. Para todos. Démosle los teléfonos, porque eso es para darles la orientación, como tú dices, es muy importante que llamen. Entonces en Cali al 882-1471, o al 884-2611. Llamen para que las ayuden, para que les estén diciendo que pueden reemplazar. Si esa tela que ven aquí en la revista es más costosa, pero tenemos otra que también le va a servir, más económica. Bueno, toda esa orientación importantísima. Sí. Bueno, muy bien. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Luz Marina. Bueno, Marina, bienvenida al programa. Cuéntame, ¿qué te gusta hacer de manualidades? Gracias, doña Luz. Los muñecos de Navidad. Muñecos de Navidad, qué maravilla. A ver si nos queda. A ver si sí, nos queda. Acá tenemos la número 9. La número 9, sí, mira. Aquí la tenemos. Esta va a ser para ti. Muchas bien, gracias. Viene a nuestro canal y la vas a llevar para que trabajes muy lindo en esta Navidad. Vendas mucho, ¿no? Mira los muñecos lindos que podemos hacer. Ahí tenemos los moldes, todo paso a paso, total, que a trabajar. Maravilloso. Aquí te esperamos, Marina. Bueno, ahí ya Marta va adelantada. Ya vamos súper adelantado, ya la vestimos. Su muñeca. Uy, ese vamos sombrero está muy elegante. Estos son en los, la esponja que la se vende. La esponja, mostrémosla de nuevo, los colores. Viene en color blanquito, el blanquito es divino. Mira los colores. Todos son bonitos. Sí, el verde. La verdad que todos los colores están bellísimos. Vamos a mostrarlos. Por y eso le cambiamos el color a la muñeca para que... Claro, para distinta, que está vieran bien. Que también se puede hacer en otro tono y que bonita ese igual. Fucsia, me encanta. Mire ese más clarito, bello. No, todos están bien bonitos. Bueno, y lo bueno es que podemos hacer pedido no cantidades. Y tú... que sea medio metro de este. Desde una otro, cuarta, o una 25 cuarta de, centímetros. Imagínate. Entonces podemos pedir la variedad, pues podemos pedir de varios y así nos sale bien y podemos combinar las telas. Maravilloso. Ya poner a trabajar la imaginación, que en eso hoy somos expertos nosotros, ¿verdad? Bueno, recuerden que los almacenes de Aleida Osorio en Cali quedan en la principal, en la carrera cuarta, número 1630. Y la sucursal, que es en el sur, que es calle Novena, número 37A38, en Cali. Vamos a una pausa, ya volvemos.
estar mañana en Colrevistas. Inscríbanse en tiempo, la profesora no va a estar sino mañana. Recuerden que ya vino de Cali para estar hoy con nosotros y mañana dictar el seminario en Colrevistas. Ustedes pueden llamar al 217-2850 o al 347-2825 para que les den toda la información. Está precioso, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces ya estás terminando. Estamos la muñeca terminando de nieve. Estamos decorando ya sí. Lo que son los moldes. A ver, Marta, contemos un poquito las telas que las utilizaste, telas. Porque yo veo que la tela estampada es navideña. Bueno, la tela esponja, como sí. Ya dijimos, la hay en varios colores, colores muy lindos. El gorro lo cambiamos y lo pusimos en verde navidad, el dorado los zapatos, el delantal va en bambino. Las leñeras que hay en diferentes estampados, en el almacén se consiguen en todos los estampados. A ver, las leñeras es donde va la blusita. Es la, ¿no? Es la de los corazoncitos. Los millares, que ahí hay unos millares hermosos. Y el lamé licrado, que está muy de moda ahora también, con los colores así brillantes, que está muy de moda para esta temporada. Bueno, y si ustedes quieren ver su pedido, ya ustedes pueden entrar a la página, que es www.aleidosorio.com. También sí. Pueden comunicarse con Marta para que les diga los días que va a estar en otras ciudades. Sí. A ver, Marta, tu teléfono de nuevo. 312-751-9221. Estaré próximamente también en Cartago. Cartago, en Palmira. Sí. En Cali, en Aleida, en el depósito. Bueno, también les cuento que todos los muñecos que vieron en el programa son los de las revistas, tanto la número 9 como la número 10 navideña de Bianca, que ya la encuentran en el mercado. Cualquier información que ustedes necesiten pueden llamar a Cali al 882-1471 o 884-2611. Recuerden la página, importantísima, porque ahí encuentran todos los materiales. En fin, www.aleidosorio.com. Desde 50 mil pesos les envían a cualquier parte del país materiales de los que han visto acá y los que van a encontrar entrando a la página. Bueno, como siempre, lamentamos que el tiempo se nos acaba, sí, porque queremos seguir mostrando, queremos seguir haciendo cosas lindas, pero recuerden, mañana tenemos una cita a esta misma hora. Gracias, Ivón, por estar con nosotros. Gracias, gracias también a Marta, que nos acompañó el día de hoy. Gracias. Y al Depósito Textil Aleidosorio.